Quiero aprovechar para resaltar, por esta grave problemática que tenemos de la desertización del cambio climático, la gravedad de lo que está ocurriendo entre ayer y hoy con la llegada a gobiernos de comunidades autónomas de la ultraderecha, del partido del señor Abascal, que está realmente generando ya graves problemas por negar realidades como esta del cambio climático y, por lo tanto, negarse a combatirla. Es un adelanto de lo que podría ocurrir en caso de que no consiguiéramos renovar un gobierno progresista en España. Y Sumar es la mejor garantía, yo diría que en estos momentos es la única garantía para conseguir una mayoría, para que haya un gobierno progresista. Está claro que Sumar es la fuerza política que puede ir más allá, es la fuerza política, especialmente el trabajo que ha realizado nuestra candidata Yolanda Díaz durante esta legislatura, consiguiendo la subida del salario mínimo, consiguiendo la reforma laboral, o con el voto en contra, por supuesto, del Partido Popular y de Vox, pero también con las reticencias, en muchos casos, del Partido Socialista. El Partido Socialista probablemente ya ha llegado hasta donde podía llegar y es importante que a la hora de votar los ciudadanos, las ciudadanas, sepan que el voto de Sumar es el voto más eficaz para garantizar que puede seguir habiendo en nuestro país un gobierno progresista que continúe garantizando, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Especialmente preocupante, también estamos viendo cómo estos gobiernos del Partido Popular con la ultraderecha del señor Abascal, pues también inmediatamente suprimen las consejerías de igualdad, como si las mujeres no tuvieran problemas, como si no siguiera existiendo violencia contra las mujeres, maltrato, como si no siguiera existiendo diferencias abismales en los salarios de las mujeres respecto a los salarios de los hombres, como si no siguiera existiendo esos techos de cristal que impiden que las mujeres lleguen a ocupar los mismos puestos de responsabilidad de los hombres. Negar el problema es negarse a combatirlo. Y es otro motivo fundamental para que, en especial, las mujeres de Priego, las mujeres de Córdoba, den su voto a las candidaturas de Sumar para hacer a Yolanda Díaz la próxima presidenta de España.